Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar con un tema bastante interesante, el cual es el análisis de planteamiento sistemático de la distribución en planta, o SLP por sus siglas en inglés, que significa Systematic Layout Planning. Este tema es bastante interesante, cierto, de cómo nació esta metodología. Primero que nada, hay que darle el crédito a la persona que hizo esta metodología, que fue Richard Morder. Richard Morder tenía un afán bastante interesante para la eliminación de tiempos muertos, pero enfocado en tanto la distribución de planta como lo más principal que viene también el manejo de materiales, con otro análisis que se llama Systematic Handling Analysis o análisis sistemático de manejo de materiales. En este caso, primero vamos a dar una pequeña primicia que nos puede ayudar a entender ¿cómo funciona el Systematic Layout Plan? Bueno, aquí tenemos en el caso dos operadores que, como lo podemos observar, pues digamos que el operador 1 tiene un material que requiere el operador 2 para poder seguir trabajando. La manera en la cual operador 1 y operador 2 entregan la mercancía es por medio de caminar 10 metros de un lado hacia otro. Cabe mencionar que estos 10 metros no tienen nada, no hay interrupciones, está completamente plano. Aquí es donde empieza el análisis de Richard Morder, donde dice, bueno, si operador 1 y operador 2 necesitan enviarse material de un lado hacia otro, por lo tanto, es necesario que estas dos personas se encuentren lo más cerca posible. ¿Esto para qué? Para evitar justamente los metros, fatiga del operador 1, pero sobre todo el tiempo de tardanza de entrega de este artículo. Ustedes pueden decir, bueno, 10 metros no es mucho. Es correcto. Pero aquí empieza la diferencia. Si nosotros entregamos este artículo, cada minuto, entonces estaríamos hablando que por cada minuto yo voy a tardar 30 segundos en entregar un nuevo paquete. Eso significa que yo estaré tardando hasta el 50% del tiempo que tardo en la operación. Richard Morder dice, no, eso no se debe de ocurrir. Necesitamos que estos 10 metros lo podamos reducir lo más posible. Posiblemente unos 2 metros o posiblemente 1 metro. Que de tal manera que en vez de estar tardando 30 segundos en ida y vuelta para entregar un producto, puede tardar solamente 5 segundos. ¿Eso qué significa? Mayor eficiencia de la persona que está haciendo la operación y por lo tanto una mayor conexión entre cada uno de ellos. Pero bueno, para poder realizar esto, Richard Morder no se basa tanto en el análisis del manejo de material y los metros recorridos, sino más que nada en qué espacio productivo se encuentra él, en qué otro espacio productivo se encuentra él y acercarlo lo más posible a cada uno de ellos para evitar justamente este desperdicio de tiempos. Para poder lograr esto, primero se tienen que hacer varias cositas. Lo primero vamos a analizar un mapa mental que realmente es bastante interesante, donde nosotros primero lo que tenemos que hacer son los recorridos de los productos y la relación entre las actividades, que más bien es simplemente saber, bueno, cuáles son los clientes y proveedores de cada departamento y poderlos unir lo más posible. Luego se genera un diagrama relacional de recorrido y o actividades. Después de eso, bueno, necesitamos la necesidad de espacio y el espacio disponible. ¿Esto qué significa? Bueno, necesidad de espacio. En un video anterior nosotros determinamos que es superficie gravitacional y estática, que es justamente las necesidades de espacio, disculpe, y de evolución, y el espacio disponible es el tamaño del terreno que tú tienes designado como tal. Después de eso se genera un diagrama relacional de espacios, en donde estamos manejando una interacción analítica entre justamente los departamentos y los factores influyentes y las limitaciones. Después de eso, podemos generar varios proyectos y podemos seleccionar el proyecto. Cabe mencionar que las fases del SLP se basan por medio de cuatro.
Primero que nada, tenemos lo que viene siendo el emplazamiento o la localización, planteamiento general, planteamiento detallado y la instalación. En este caso, solamente vamos a trabajar con los primeros tres, que en las clases físicas que hemos tenido, hemos visto cómo poder lograr la localización de planta. Después de eso vamos a generar un planteamiento general con la ayuda de los diagramas de relaciones que en otros videos vamos a observar. Y después se va a hacer planteamiento detallado donde ya colocamos superficies estáticas de gravitacional para poder hacer ajustes pequeñitos. Esto es algo bien importante. Chequen bien que cuando hicimos la localización, realmente el planteamiento general todavía hay tiempo de la localización. Y así todos están igual. ¿Por qué? Porque realmente esta es una ciencia, más que una ciencia, es un arte en el cual, bueno, si hay algo que estorba o que la localización no es la más idónea, tienes toda la libertad de poder elegir una nueva ubicación para que el planteamiento general sea generado y posiblemente de aquí poder estar detallando y modificando hasta lograr lo más óptimo de todo. Bueno, en este caso, este sería el primer video de introducción sobre SLP. Vamos a empezar a trabajar con el planteamiento general en el próximo video. Hasta luego y buenas noches.